Esperábamos que era mucho mejor, creíamos que cuando empezamos este año pensamos que iba a ser mucho mejor, pero bueno, fue difícil y sigue siendo difícil. Así que el balance, lo único que nos queda es apostar al 2014. Un año de muchas tratativas. Sí, fue mejor que algunos otros años, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber sido mucho mejor, porque las condiciones están dadas para que sea mejor para los empleos municipales. Pero bueno, hay un montón de cosas que no dejan que sea así. Fidel, usted mismo lo dijo, apostar a lo que va a ser el año 2014, por supuesto, seguir trabajando y de la mejor manera que en el año 2013, este año que se nos va. Sí, ya estamos en los últimos, en las últimas horas del 2003. Nosotros apostamos al 2014, ahora no hay otra, pero pensando siempre que podemos ser mejores, ¿no? Fidel, ¿qué opina de, bueno, de estos aumentos que se les ha dado a los empleados en este año, que se han tratado en este año? Bueno, mira, el primer aumento sí fue, lo otro fue un negociado muy turbio que no voy a hacer comentario porque ya los empleados saben cómo se manejó, pero lo voy a guardar para otra oportunidad. Pero no porque tenga miedo de decirlo ni nada por el estilo, no es mi estilo tampoco, ni tampoco es mi estilo faltarle el respeto a nadie. Yo lo que digo que las cosas se deben dar por los medios que corresponden, por las líneas que son tratadas y para que el Consejo apruebe una cosa que tienen por parte de los empleados, parte del Ejecutivo y parte del Consejo. Así se debe aprobar lo que el Consejo aprueba, si no, lo están obligando a aprobar una cosa que no es del todo para algunos, al menos para algunos concejales no es del todo que. Pero lo que sí es bueno por otro lado porque en el 2013 al menos los recibió el Consejo. El Consejo por ahí se preocupa por los salarios de los empleados. En ese aspecto es bueno. Es malo, el 2013 fue malo porque no se siguió respetando la carrera del empleo municipal. Hay un montón de otras cosas que hacen a la cuestión, porque no es únicamente por ahí cuando se habla de salario, el salario es uno de lo principal para el empleo, pero es malo el salario del empleo municipal. Hay empleados que cobran 200 pesos por semana, hay empleados que cobran 2.500 pesos en la categoría 1, en permanente, ¿no? Ya de la parte permanente. Lo otro, tengo conocimiento, pero no quiero hablar mucho de eso porque hay algunas cosas que son medias confusas. Pero sí, de todas maneras, el que cobra un salario tiene que estar como mínimo con el salario mínimo, ¿no? Si no, es aprovecharse de la gente o de las circunstancias de cada persona.